Bienvenidos sean todos a ustedes a Fútbol Picante. Las Super Chivas 2.0, las Super Chivas Galácticas, de lo que algunos de mis compañeros, como Adalberto Franco, llamaban de papá Peláez, no están ni siquiera en zona de repechaje. Pero eso no es una vergüenza, eso es lo normal en un equipo mal dirigido, mal trabajado y con muy malos elementos. Porque los rivales ya se han dado cuenta de que Chivas es un equipo malo y de lo que puede presentar. Este programa es presentado por Caliente.mx. Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Las Chivas Rayadas del Guadalajara ya ni siquiera son, cuando regresamos al repechaje para que pudieran entrar, ya ni siquiera son equipo de repechaje. Estas Chivas Rayadas del Guadalajara en 3 partidos tienen 1 empate y 2 derrotas. 1 punto de 9 posibles. Y yo pregunto, ¿para qué están estas Chivas Rayadas del Guadalajara si ni siquiera pueden ponerse en zona de repechaje siquiera? Que zona de repechaje no es zona de liguilla. Y podría empezar por cada uno de los jugadores, decir que es predecible este equipo, que los rivales ya saben que hay que atacar siempre la lateral del Chapito Sánchez porque le ganan todos los duelos individuales, que habría que presionarle siempre al Tiva Sepúlveda porque no sabe salir el pobre Tiva Sepúlveda. ¿Qué más? Que Angulo no va a encarar absolutamente nadie, que Calderón, o mejor dicho, los directivos se equivocaron en contratar a Calderón, porque cuando ven que un lateral interviene ya sea con goles o asistencias en 10 goles en un torneo, pues sorprende evidentemente. Cuando el Guadalajara tiene jugadores como Antuna, que sigue siendo un jugador súper sobrevalorado y que no te genera absolutamente nada, ¿para qué está este Guadalajara? Cuando tiene un jugador como el Chevy Martínez, ¿quién demonios es el Chevy Martínez? ¿Por qué es el Chevy Martínez y no es el Ferrari Martínez? No, es el Chevy Martínez. Cuando te sacan por Dieter Villalpando. ¿Cuándo fue la última vez que Dieter Villalpando hizo algo extraordinario y buenísimo? Recuérdelo usted, nada más recuérdelo usted. Cuando pierden contra un equipo poblano, bien dirigido, bien estructurado, pero con más limitaciones de arranque que el Guadalajara, yo pregunto, ¿para qué están estas Chivas? ¿Para qué está Luis Fernando Tena? ¿Para qué está este Guadalajara si ni siquiera puede estar en zona de repechaje? Saludo a mis compañeros con mucho gusto. Si no tuviera gusto, no los saludaría, les haría una pregunta inmediatamente y punto, pero tengo el gusto de saludarlos. José Luis Sánchez Solá, Jared Borghetti, Mauricio Imay, señores, buenas noches. Mauricio Imay, empiezo con usted. ¿Por qué pierde el Guadalajara? Señor Morales, buenas noches y fuerte abrazo para todos. ¿Por qué pierde el Guadalajara? Por muchos factores. Primero, porque es un equipo gris, es un equipo es un equipo sin ponche, es un equipo sin idea, es un equipo pesado, denso, y que además de todo esto, se queda con un hombre menos al minuto 35. Mal el Guadalajara, mucho por corregir, mucho por trabajar. Con esto, sí, lo dices bien, no le alcanza ni para estar en repechaje. Y este sería el 6º torneo, si lo quieren considerar así de manera consecutiva, en el que Guadalajara da mucho que desear. No, pero con 12 lugares el Guadalajara no califica repechaje, no sabes qué, entonces sí, esto sería un escándalo. Claro, claro. Hoy Irán Mier está más preocupado. Irán Mier está más preocupado por parecerse físicamente a Sergio Ramos. Y no, Irán, no te pareces, ni vas a ser Sergio Ramos, hermano. Ponte a trabajar, hermano, por favor, ponte a trabajar. Don Jared Borghetti, don joven Jared Borghetti, discúlpeme, usted le mando un abrazo. ¿Qué pasa con este Guadalajara? ¿Qué pasa? Eso es lo que quisiéramos saber todos. ¿Qué está pasando con los jugadores? ¿Qué está pasando con el funcionamiento? ¿Dónde sí. les quedó el fútbol que hicieron en la Copa? Creo que hay algo que destacar en esto. Es cierto que desde que empezó la liga no ha logrado repetir equipo 11 el técnico, algo que sí había hecho en la Copa y le estaba funcionando. Decir que se equivocó entonces en la Copa en solamente
poner a 11 jugadores partido tras partido y no darle la oportunidad a todos para que escoger o ver quién estaba en el mejor momento, hoy podemos decir creo que se equivocó, pero es simplemente pensar que algo era difícil de saber, sí entender que estas Chivas tampoco son el gran equipo o el que pretendieron vendernos con las contrataciones y los jugadores, que son buenos jugadores, sí, pero que todavía les falta mucho por dar, por crecer y por demostrar, sobre todo, no solamente en Chivas, sino lo que habían o por lo que los compraron en sus equipos. Don José Luis Sánchez, hola, voy con esta ronda. Se enfrentan a un equipo muy bien dirigido por Juan Reynoso, a su manera, que después como que le sorprende un poco que hayan expulsado a un jugador de Chivas y tarda en reaccionar, pero al final gana. ¿Por qué pierde Chivas y por qué gana Puebla, don José Luis Sánchez Solá? Puebla gana porque, buenas noches a todos, perdón, Puebla gana porque le tapa lo único que podía tener Chivas, que era sus dos puntas, le pone tres defensas centrales que el Puebla no lo había jugado, quizá quita uno en media cancha al Puebla, pero le da tiempo porque también el Puebla pone a dos puntas, entonces un medio de contención tenía que meterse con los dos centrales. Chivas te pierde porque no ha hecho un buen fútbol, porque no encuentra todavía un cuadro base, porque no tiene a Beltrán ni a Vega, porque todavía el día de hoy le expulsan al jovencito este al minuto 35, y porque se enfrentó a un equipo que todos los 22 o 24, no sé cuántos sean, saben perfectamente a qué juegan. Ellos te juegan a defender, a recuperar la pelota y a meter un gol. Hoy Puebla pudo haber metido 3 y 4 y 5 goles ante las Chivas que corrían por toda la cancha, pero sin ninguna idea de nada. Sí es preocupante lo de Chivas, pero enfrente tenía un equipo que a principio de temporada, claro, pero súper claro que estaba mejor en el papel y en su juego que Chivas. Por supuesto, que uno tenga más nombre que el otro, te lo puedo creer. Que uno sea más mediático que el otro, sí te lo puedo creer. En el papel, el Puebla enfrentó o inició el torneo mucho mejor que Chivas en todos los aspectos. Ahí va el Puebla con sus cinco atrás, contragolpea, hace sus transiciones en la medida de sus posibilidades. No es el gran equipo, pero está obteniendo los grandes resultados para su causa. ¿En qué se equivoca hoy Luis Fernando Tena o los jugadores, Mauricio? A ver, podemos hablar en el caso concreto de Luis Fernando Tena. A mí por lo menos me llama mucho la atención que decida prescindir, ¿no? Cuando necesitaba un gol para empatar, por lo menos sabiendo, sabiendo que tenía un hombre menos, me llama la atención que haya decidido prescindir de su referente ataque, el caso de JJ Macías, y que haya también sacrificado al conejito Brizuela. Isaac Brizuela fue el futbolista más activo por parte del conjunto del Guadalajara y lo termina mandando a la banca en la recta final del partido, ¿no? Cuando Uriel Antuna, es una realidad, Uriel Antuna hoy pasó de noche con el conjunto de las Chivas. Sí, hablando concretamente del partido de hoy, ¿no? Sí. Yo sigo creyendo que en el medio campo le hace muchísima falta Fernando Beltrán. Este es el mejor futbolista del conjunto del Guadalajara. ¿Cierto? Y hoy no puede contar con él Luis Fernando Tena. Alexis Vega, cada vez vemos conforme pasan los partidos y Luis Fernando Tena no puede contar con este futbolista, nos damos cuenta la relevancia que tiene en el plantel del Guadalajara, ¿no? Siendo un complemento del atacante o inclusive cuando jugaba por el sector de la izquierda. Pero Mau, pensar que la capacidad o la calidad de Beltrán o de Vega terminan siendo la diferencia en Chivas, son la gran mayoría, digo, la gran maravilla para decir que le cambian la cara a Chivas. Bueno, ¿cómo estarán los demás? Imagínate, pero imagínate entonces cómo está Chivas, que de estos dos jugadores es el mal momento de Chivas. Sí, plantel estábamos diciendo que tenía 20 jugadores y que la competitividad iba a ser importante y que iba a ser que elevaran su nivel los que ya estaban en relación a los que llegaban. Hoy nos estamos equivocando, Uf, Chelis. Es que no es un gran plantel.
Siempre estamos pensando en 50 millones. Y 50 millones no necesariamente... Explícame, Chely. ¿Por qué porque es Chivas y porque le venden caro y porque todo mundo se va con la finta de que 50 millones te hacen campeón, menos a Guadalajara. El gran problema de Chivas, esto que hablas de Vega, Vega sí logra asociarse con alguien, pero entre los 11 jugadores de Chivas, hoy nadie se asocia con nadie, ni el Chapo se asocia con Antuna, ni Calderón se asocia con Brizuela, ni el medio campo se asocia con los centros delanteros, ni los centros delanteros asocian entre ellos. Son jugadas individuales. No ocupan los carriles que deben de ocupar. Donde está parado el Conejo, en el mismo carril está parado Calderón. Donde está el Chapo, en el mismo carril está Antuna. No tienen cero profundidad porque no hay asociación. Eso es lo que tendrían que entrenar en el nivel que sea. Olvídate el nivel ya de los jugadores. Eso en cualquier equipo que se digne de ser de primera división, pues tendría que haber una sociedad por la derecha, una sociedad por la izquierda. Pero, Chely, pero es que no hay ni una, ninguna sociedad. Ya no regresa. Si sube el Chapo. ¿Quién no regresa? Ya no regresa. No, es que tú hablas del Chapo como si fuera cojo. No, el Chapo lo hace bien, no se asocia. Es su gran problema. Y Sepúlveda es una baja de juego, pero no sale ni está pegado a su marca. No hace lo principal, que es marcar. Ejemplo, el gol que le meten. Y así nos vamos uno por uno. Sí. Y no están en su momento. Si el gol es un golazo, están en su momento, menos pueden estar. ¿Qué les pareció el gol, Jared? ¿Hay algún error de marca? Bueno, es que en los goles casi siempre hay errores. La mayoría de las veces hay errores en una u otra cosa. También es el acierto del jugador que sorprende con una media vuelta. Y para mí, un gran gol, una gran definición de un jugador que le cae bien al Puebla y que lo estamos viendo, que tiene gol y que sabe dónde está parado hoy. Sí, a lo mejor puede tener algo de responsabilidad el defensor, pero también hay que darle crédito a Ormeño, con esa media vuelta. Mau, ¿qué te pareció el gol? Un muy buen gol. Recién iba ingresando Brian Angulo y sabemos de lo que es capaz este futbolista cuando se proyecta, ¿no?, por el sector de la izquierda. Le hace mucho bien al conjunto del Puebla que lo esté recuperando físicamente después de aquella lesión que sufrió. Y después lo que hace Ormeño es una maravilla, ¿no? De genialidad. Una genialidad, una gran jugada individual. Ayer calificábamos durante la transmisión del conjunto de las Águilas del América el gol de Viñas como un muy buen gol, Álvaro. Yo creo que el de hoy quizá es hasta mejor que el de Viñas, ¿no? Por la forma en como primero controla la pelota y luego la rapidez para definir. Chelis, ¿qué te pareció el gol? Que sorprende. Ormeño sorprende. Es que un centro delantero que no sorprenda, eso es muy predecible, y el defensa central se adelanta ante ese pensamiento. El centro delantero tiene la virtud de pensar antes que el defensa, y el defensa tiene que actuar en consecuencia, pero él en su recepción sorprende y jala, y da un latigazo porque sorprende, que es lo que tiene que hacer un centro delantero. Magnífico gol, estupendo gol. A ver, ¿qué piensas de lo de Macías, Mauricio? ¿Qué piensas de lo de Macías? ¿Qué de tanto? ¿Qué de tanto? Lo ves harto, lo ves cansado, lo ves arrepentido. Lo veo muy aislado, Álvaro. Lo veo muy aislado, lo veo muy lejos de un futbolista con el que pueda asociarse, con el que pueda conectarse para generar algo distinto en el ataque del conjunto del Guadalajara. JJ Macías no puede estar tan lejos del resto de sus compañeros, de los futbolistas que van por fuera, de su complemento, ¿no? En este caso, el Chevy Martínez, que puede jugar solamente 35 minutos, después es el futbolista sacrificado ante la tarjeta roja del jovencito Eduardo Torres. Pero el jugador, ¿no?, de características, de perfil, para que sea el complemento de JJ Macías y así poder estar bien arropado en el ataque, bueno, pues sí. está a dieta en su casa. No puede ser considerado bien por el técnico. ¿De qué te ríes, Jared? No, es la realidad. No, bueno, es que así son las cosas, ¿no? Por más que mañana salga otra vez la Chofis y grabe un video y diga que se le cuestiona y que siempre se le señala y que ahora que no juega también seguimos hablando de él. Bueno, pues es la realidad.
Mira. Pues qué bueno, sí. Porque tiene fútbol en sus pies y sí, debería claro, darse cuenta que claro, el único que está cometiendo sí, un error es él mismo. No claro, entiendo si no hay nadie a su alrededor del equipo o de su familia o de sus amigos que ajá, por favor le diga algo. O sea, esa entrevista no, que subió, no sí, sé quién tengo, se la autorizó. La verdad. Sí. Pero bueno. Bien, antes de ir a la pausa, tengo que reconocer algo, y aquí está Jared Borghetti. Hoy tengo que reconocer que el mejor jugador del Guadalajara es Oribe Peralta, porque no juega y no puedo decir nada malo de él. Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Ya volvemos, muchachos.